profesores. Ahí empiezan a ver qué interpreto, a ver qué quiero interpretar. Yo había hecho una hora, porque me han dicho que me seguía pagando un show, y tengo que pagar algo. Ahora sale la foto, pero... ¿Estás viendo película? Sí. Le voy a hacer un reportaje a... Oh, cómo está el mar. Qué bonito. Es precioso, ¿no? Me encanta. Si los negocios ya no han sido seguidas, lo que sigo son 10 o 12. Claro, te terminas ahí... ¿Qué hora es el trabajo lo que haces? Ah, sí, o más. Igual, algunas más o así. Pero como haces una hora, metes el lápiz y luego para desmarcar el otro y ya te cansas o la vista. O para, sí. Porque todo de seguido... Las tabareas como somos y el pulso... Exposición de Valentín de Urrutia y Mariscal. Cuadros a plumilla, cuadros hechos a plumilla, las guisas, esto es parte de la otra exposición. Esos obreros son los estudios de Valentín de Urrutia, dando explicación a la gente que ha venido a visitar la exposición de cómo ha hecho el trabajo. No puedo otra cosa, sino yo de siempre me ha gustado hacerlo porque tiene mucha limpieza. Claro. Y también antes que más o menos manejabas el compás, sí. Y de ahí ya todo eso, pues me salió de maravilla porque claro, todo lo que me mandaban muchos estudiantes de ingeniería para seminarse de dibujo, sí. Hazme el dibujo, porque lo hacía limpio, claro, limpio. Claro. Otros con unos champlones y una línea pequeña, de repente más fino, ¿entiendes? Sí, así. Cuando estaba, a ver, paciencia. Bueno, Valentín, ven un momento. Ah. Más que nada luego es el traducir la sombra. Que se va a pasar el tiempo. Ven un momento. A ver, ¿qué nos cuentas de esta nueva exposición? ¿Qué nos cuentas? ¿Esta exposición que has hecho ahora? Bueno, ¿de qué es? Otro estilo nuevo, de plumilla, de dibujo, que es lo mío, de siempre, y muy laborioso. Ha tenido mucho éxito esta, por lo que se ve. Ha venido mucha gente a visitarla. Bueno, les ha gustado, sí, ha venido, sí, les ha gustado. Y, bueno, esta está hasta finales de noviembre, ¿no? Eso es, en noviembre sí traeré unos pocos más. ¿Todavía te falta? Sí, traeré unos pocos más todavía. Y luego, ¿qué más? ¿Qué planes tienes de futuro? Bueno, pues sí, seguido haciendo cosas para la próxima. ¿Pero vas a seguir exponiendo? Claro. ¿En Tamarices o dónde? Bueno, donde salga, donde salga. Aulas de cultura, o de salva. ¿Tienes muchos encargos ya hechos? Bueno, hay algunos, sí. Bueno, entonces estás satisfecho de cómo ha ido la exposición. Sí, desde luego, tiene mucha visita a esta exposición de noviembre, ¿no? Sí, más, claro, porque gusta más. Y vendrá más gente. a últimos, que tenga alguna cosa más para finalizar y les llamaré para que vengan. ¿Qué vas a hacer? ¿Una especie de clausura de la exposición? Igual sí. Bueno, pues que sigas con tus éxitos y que te veamos otra vez pronto en la siguiente exposición. Eso es. Bueno, hasta luego.